A todos, muchachos. Entonces, vamos a hablar hoy sobre lo que en el artículo se denomina el sistema de atribución de intenciones. Recuerden que sería este tercer sistema, ¿sí? O el tercer conjunto de habilidades, como la tercera categoría, que implica básicamente, pues, estas como cuatro tipos de habilidades, ¿no? La habilidad para autorreconocerse y discriminarse desde los demás, o sea, para saber que hay una existencia propia, ¿sí? Esto implica también, esto implica varias habilidades a su vez, el autorreconocimiento y la discriminación desde los otros. Por un lado está la sensación no solamente de que, de saber que la imagen que, o tener una imagen propia, ¿sí? Una imagen auto que se pueda autodiscriminar, ¿sí? Sino adicionalmente tener la sensación de que uno es agente causal de sus acciones en el mundo, lo que se conoce comúnmente como la sensación de agencia, ¿sí? Entonces, esto sería una forma mucho más implícita de discriminación, ¿sí? Y esta forma más implícita de discriminación, pues sería, no estaría solamente en seres humanos, ¿no? Y se desarrollaría de forma muy temprana. Esto no, esto aparecería en otras especies, incluyendo animales no humanos, ¿sí? Y pues permitiría básicamente dirigir el comportamiento hacia metas y también un poco el aprendizaje social, ¿no? En términos de que tú sabes que las acciones que realizas son atribuibles a tus propias intenciones, ¿sí? Entonces, ese sería como el primer nivel y el nivel muchísimo más bajo que va a fundamentar como esto de la atribución de intenciones a los demás, lo que más adelante vamos a llamar como teoría de la mente, ¿sí? Bueno, entonces el segundo nivel de esta gran de este conjunto de habilidades y procesos, pues después de la discriminación implícita de uno mismo y de los demás, tendríamos como la capacidad de poner intenciones, o sea, de atribuir intenciones, pero no verbalmente, sino con el cuerpo, ¿sí? Tiene mucho que ver con los sistemas de resonancia, con los resonadores. Entonces, sería un conjunto de habilidades que te permite con el cuerpo saber, o sea, por ejemplo, si tú ves a alguien que está dirigiendo la mirada hacia tu derecha, un bebé de 6 meses a 1 año inmediatamente aprende a mover también sus ojos hacia la derecha para interpretar qué es lo que está viendo la otra persona, ¿sí? Entonces, sería una forma de poder ponerse en el lugar del otro. Y es con los movimientos de su cuerpo, seguir los movimientos del cuerpo ajeno o llegar incluso cuando eso ya se domina con escenarios cotidianos y repetitivos, poder también realizar los movimientos, anticiparse a los movimientos que los demás hacen, ¿sí? Entonces sería una forma corporizada, sensoromotora, de saber lo que los demás van a hacer, hacen o desean, ¿sí? Sería la forma, una de las formas después de esta más primitivas de esto, de ese gran concepto que se ha propuesto de como de mentalización o teoría de la mente, ¿sí? Sería una teoría de la mente sensoromotora muy también bastante temprana que estaría también presente en animales no humanos, ¿sí? Como esa capacidad de ponerse, de anticiparse a las acciones del otro, simulándolas en el propio cuerpo, ¿sí? Luego vendría un concepto que me parece bastante interesante y es como la capacidad de atribución de intenciones. O sea, y básicamente se adquiere con el aprendizaje del lenguaje intencional, del lenguaje que se refiere a intenciones, básicamente las palabras intencionales, es decir, que implican la acción de un agente manipulando un objeto, o sea, que tienen
una dirección hacia hacia una manipulación de objetos son las palabras psicológicas, ¿sí? Son las palabras intencionales. Esas palabras, entonces, por ejemplo, son como desear, querer, recordar, pensar, temer, amar, lo que sea. Todas estas palabras siempre es una persona relacionada o manipulando otros objetos. Entonces, cuando esas palabras se adquieren, le permiten a las personas que las adquieren ingresar a un nuevo mundo, ¿sabes? Y es el mundo humano de las intenciones. Entonces, podríamos decir que en este punto, en el aprendizaje de las palabras intencionales y en la atribución de intenciones previas a las acciones, aquí es la atribución de intenciones previas a las acciones, es decir, la noción de que una acción es antecedida por una intención. Esto ya estamos hablando de aquellos atributos que son más propiamente humanos, que van apareciendo entre el segundo al cuarto año de vida, ¿sí? Y es en la medida en la que nos volvemos socialmente más competentes para usar las palabras en las cuales se incluyen intenciones, ¿sí? O sea, y de esta forma se va adquiriendo un modo de funcionamiento verbalizable y es explicar la conducta de los otros como antecedida de un deseo, una intención, un motivo, ¿sí? Básicamente otros animales no logran acceder a este punto y de atribución de intenciones como algo previo a las acciones. O no tenemos pruebas como que se puede hacer, ni siquiera grandes primates. Básicamente, esto es un uso convencional de las palabras intencionales que poco a poco va dirigiendo la conducta social. Y por último tendremos, ahora sí, el sistema de atribución mentalista basado en oraciones, en palabras, en diálogos verbales, que poco a poco se va internalizando como un diálogo interno, como un diálogo, una introspección, ¿sí? Esto nos permite generar diálogos en los cuales se genera una instancia social, una instancia mental en la que los otros existen y uno existe, en la cual se habla hacia los demás y se habla hacia uno mismo, ¿sí? Y es cuando va emergiendo lo que conocemos como la teoría de la mente propiamente dicha, ¿sí? Con estos como entonces, donde podemos ya no solamente saber que nosotros, ya saber que nosotros, reconocernos a nosotros mismos, sino también tener un conocimiento de nosotros, unos conceptos propios, ¿no? Saber si somos buenos para deportes y saber si somos buenos para esto, si reaccionamos de tal forma. Esto en la medida en la que podemos acceder verbalmente, entre comillas, a un tipo de teorías acerca de uno mismo y acerca de los demás. ¿Sí? Es lo que típicamente se conoce como el autoconocimiento, las habilidades de mentalización y cuando se pueden pasar pues, las tareas de falsa creencia. Y más adelante lo vamos a ver cómo está relacionado con un concepto un poco novedoso que es el de memoria de trabajo social. ¿Listo? Entonces, esta es como la organización de este sistema de atribución de intenciones. ¿Sí? Vamos a adelantarnos entonces hasta allá, porque ya todo esto lo vimos. Bien, sería este sistema, ¿no? Entonces, este sistema en el que, entonces, poco a poco, por eso esta imagen me gusta tenerla acá. Entonces vemos como un bebé por ahí de unos alrededor de 4 o 5 meses, poco a poco está siendo arrastrado a través de la interacción social hacia un mundo de lo mental. ¿Sí? Poco a poco vamos emergiendo, entre comillas, como psicólogos, es decir, teniendo conocimiento sobre nuestra propia mente y sobre la mente de los demás, la mente como un concepto, no como un objeto, ¿no? Y esta niña debe tener alrededor de unos 4 años, entonces en ella está también emergiendo otro nivel de la teoría de la mente, que sería un nivel en el cual ella verbalmente
es capaz de atribuir y de pensar sobre teorías de por qué este bebé se comporta como se comporta, ¿no? Entonces, en esta diada vamos teniendo se plasma un mecanismo de desarrollo muy potente para generar una teoría de la mente implícita, corporizada en este bebé, y una teoría de la mente verbalizable, más psicológica en esta niña, ¿no? Entonces, por eso me gusta tanto esta fotografía. Listo, vamos entonces a recorrer por esto con un poco más de precisión. Temas que tendríamos de teoría de la mente, ¿sí? Y aquí lo que vemos, entonces, es el mismo recorte que les puse con anterioridad. Y aquí tenemos entonces cada uno de los componentes de esta gran categoría, que es la atribución de intencionalidad o, entre comillas, teoría de la mente, ¿no? Entonces tenemos, para la discriminación implícita de o autorreconocimiento, unos circuitos relacionados, ¿sí? Vamos a buscarlo acá, en moradito está. Entonces, se ha documentado que el reconocimiento de uno mismo como por lo menos en el espejo, el reconocimiento visual, porque son los primates, es muy importante acceder al reconocimiento visual. Y discriminarse de otros, pues tendrá una enorme relación con este tipo de actividad, más la actividad relacionada con otro tipo, con la actividad visual y sensorial, ¿sí? La corporización de intenciones, ¿sí? Como tratar de simular las acciones ajenas, entonces tendrá que ver con este tipo de circuitos en rojo que lo hemos visto que es tan importante para la asignación de intencionalidad, que tiene que ver con la unión temporoparietal, con el surco temporal superior, ¿sí? Y mientras, bueno, eso también la atribución de intenciones previas va a ser importante un poco, van convergiendo componentes más de lingüísticos, entonces que convergerán con el lóbulo temporal y demás. Aspectos de autoconocimiento, o sea, un poco la relación con esos circuitos, vemos que todo está conectado. Y por último, lo que estaría como en moradito. Bueno, lo de naranja sería como el circuito relacionado con la sensación de que uno existe como un agente causal, que tendría que ver también con este conocimiento y con esa sensación de uno como causando sus propias acciones, y que también se va a incorporar más adelante como a la atribución de intencionalidades. Todos estos circuitos van integrándose. Y por último, pues lo que está en morado sería como el circuito que está vinculado con teoría de la mente, más verbalizable, con la asignación de estados mentales a los demás, ¿sí? Que tiene que ver enormemente con la corteza cingulada anterior, el precúneo, la corteza prefrontal dorsomedial, y cómo va interactuando con otras estructuras, por ejemplo, la asignación de intencionalidad, ¿sí? También los polos temporales y su interacción, pues, con otros componentes emocionales y componentes motores y demás. Bueno, la capacidad de autorreconocerse como un agente causal, bueno, primero, de autorreconocerse, por ejemplo, reconocer su propia imagen, ha sido ampliamente estudiada en ese tipo de test, porque es básicamente el test del autorreconocimiento de Gallup, ¿sí? Que se fue propuesto en la década de los 70. Esto ha sido estudiado con una gran cantidad, primero en niños, y es básicamente que se le hace una manchita en la cara al niño mientras está dormido. Luego, cuando se despierta, se expone el niño a un espejo y se le permite, pues, que él actúe. La idea es que si el niño es capaz de borrar en su propia cara y no en el espejo la manchita que observa, es porque sabe que la imagen que está observando en el espejo es la de sí mismo y no la de otra persona.
¿Sí? Entonces, en ese momento emerge la noción de que él existe y que su existencia puede ser reflejada en un espejo. Sí, más adelante va a reconocer su propia voz y cosas por el estilo, pero por lo menos acá reconoce su propia imagen. ¿Sí? Esto no lo hacen los niños antes del primer año de vida, entre el primer y segundo año de vida, es que va emergiendo la capacidad de autorreconocerse y también donde los niños poco a poco son más sabedores de que sus acciones tienen consecuencias en el mundo, es decir, va emergiendo esta noción de agencia, ¿no? Entonces podríamos decir que entre el primero y segundo año de vida es cuando va emergiendo toda esta capacidad de autorreconocerse, al menos implícitamente, y de saber que uno tiene, que con las conductas que uno realiza tienen consecuencias en el mundo, ¿no? Esto no es puramente humano, se sabe que otros animales tienen nociones de agencia y que también se autorreconocen en el espejo, ¿no? Entonces, hay bastantes experimentos con primates no humanos, con elefantes, incluso pues hasta con peces. O sea, se han hecho trabajos donde se propone que hasta posiblemente algunos peces podrían pasar el test de Gallos, ¿sí? Delfines, por ejemplo, también los han pasado, ¿sí? No son, esto parece que no es una habilidad tan compleja de adquirir, ¿sí? Desafortunadamente, los perros no logran hacerlo y muchas otras especies como de mascotas y demás no logran pasar este tipo de test. ¿Sí? Esto. Algunos animales, por ejemplo, como peces, que supuestamente tienen algún nivel de algunos, y esto es algo bastante extraño, pero sí con seguridad, delfines, ¿sí? Algunas ballenas, algunos animales que logran pues pasar ese tipo de pez, de experimentos, ¿listo? Entonces, algo que pone este manifiesto es que gran parte de las habilidades de la cognición social, incluyendo estas habilidades de tener conocimiento sobre sí mismo y sobre los demás, no son habilidades puramente humanas, pero tampoco se han desarrollado en la línea primate, ¿no? O sea, no son legados evolutivos en una línea única, serían logros, habilidades que se van adquiriendo a través de adaptaciones muy diferentes, ¿sí? Donde persona, donde especies que tienen líneas evolutivas bastante divergentes pueden tener logros similares, ¿sí? Entonces, incluso, o sea, se sabe que algunas, pues, mira, por ejemplo, primates, peces, aves, como cuervos, los cuervos son bastante pilos, los cuervos desafían siempre todo lo que son los experimentos en psicología comparada, porque pueden pasar o superar test de inteligencia y de cognición social que muchos otros, incluso primates o mamíferos, no logran hacerlo. Entonces los cuervos son bien, bien particulares. Entonces, estos logros no son una adquisición lineal a través de la evolución de las especies, ¿no? Sino son adquisiciones que se van dando en diferentes momentos de las especies. Bien. Ahora, pues yo creo que pasemos ahora sí a hablar de teoría de la mente, un poco más del concepto como tal de teoría de la mente. Este concepto fue propuesto por Premack y Burdov por allá en la década de los 70s y 80s, ¿sí? Básicamente, esto se refiere a la capacidad que mostraban ciertos animales en estos trabajos de Premack, por ejemplo, principalmente chimpancés,
de tener o acceder a algún nivel de conocimiento sobre lo que deseaban hacer y algunos otros chimpancés o seres humanos incluso, y para resolver tareas. Entonces, para él era como si estos chimpancés tuvieran algo parecido a una teoría, ¿sí? Entonces, por eso se le llamó teoría de la mente. Y básicamente en sus experimentos originales, entonces gran parte se hacían con esta chimpancé que vemos en pantalla, con la chimpancé Sara. Era una chimpancé que había ya estado con ellos durante una gran cantidad de tiempo. Entonces tenía, podríamos decir que era socializada en gran medida con los seres humanos, ¿sí? Y a esta chimpancé se le permitían ver unos videos, unas imágenes de otros investigadores intentando alcanzar unas bananas, ¿sí? Y luego se le pone, pero nunca veían a la chimpancé, como tal, a los investigadores alcanzando las bananas como tal, ¿sí? Entonces la chimpancé simplemente se le permitía observar como la intención de los investigadores de llegar a la comida. Y con base en eso, luego se le permitía a Sara, en una situación muy similar, que tratara de alcanzar las bananas. Entonces ella, por ejemplo, si los investigadores movían una silla y miraban las bananas, ella después sabía que moviendo la silla podía lograr alcanzar las bananas. O, por ejemplo, se veía que las personas escondían las bananas en algún lugar, y entonces ellos sabían por la observación dónde podían saber cómo pues buscarlas. Esto no era nada relacionado con un aprendizaje condicionado, no era un tipo de condicionamiento por el tipo de experiencias y el tipo de controles que se hacían. Y pues la única explicación que había para Premack y su equipo era que Sara tenía en alguna medida una teoría sobre lo que querían hacer los investigadores. ¿Listo? De ahí viene el concepto. Más adelante este concepto pues se va a usar principalmente sobre el desarrollo, con varios teóricos del desarrollo, como Melsof y otros más, para investigar sobre el desarrollo de estas habilidades en niños. Entonces, se comienzan a dar cuenta que alrededor del cuarto, entre el cuarto al quinto año de vida, los niños adquieren la habilidad de tener este tipo de conocimiento más explícito, verbalizable, para decir lo que los otros desean, ¿sí? Básicamente pasan algo que se conoce como las teorías de falsa creencia, que ya vamos a ver un poquito a qué se refiere con eso de las teorías de falsa creencia. De acuerdo a una indagación pues bastante robusta que se hizo cuando se escribió este artículo, que ustedes leyeron, entonces los modelos de teoría, primero, cuando hablamos de teoría de la mente no estamos hablando de una sola habilidad, de un solo proceso, de una sola cosa, ¿sí? Segundo, el concepto de teoría de la mente, como fue propuesto por Premack, no es tan preciso y en la actualidad no se usa como tal, y hay varias distorsiones, hay varias divergencias, hay, bueno, ¿sí? Entonces, se sabe que incluso las personas que trabajan sobre estos temas, lo que proponen es dejar de hablar de teoría de la mente. Por ejemplo, los esposos Freud y otros teóricos en cognición social, dado que tienen pues una imprecisión bastante amplia, por lo que se refiere a muchas cosas muy diferentes. Una cosa es lo que hacen los chimpancés cuando pueden engañar a otros chimpancés o cuando pueden leer las intenciones de un investigador, ¿sí? Otra cosa muy diferente es lo que pueden hacer un niño cuando pasa una tarea de falsa creencia, y algo muy diferente lo que hacen ustedes o lo que hacemos todos cuando entendemos un sarcasmo o cuando nos ponemos en la tarea de empatía o algo así en el lugar de otra persona, ¿no? Son todos, de toda cada una de estas cosas se explica a través de teoría de la mente, pero todas implican habilidades diferentes, contextos diferentes y mecanismos neurobiológicos diferentes. Entonces, por eso muchas veces la propuesta es no hablemos tanto de teoría de la mente, sino hablemos de otro tipo de
usemos otro tipo de conceptos. Además, porque ni es teoría ni es de la mente, ¿no? O sea, es un concepto que también es engañoso, porque, por ejemplo, cuando una persona sigue la mirada de otra persona, no está usando ninguna teoría, necesariamente. O cuando un animal lo hace, o incluso cuando un perro dirige tu mira, su mirada hacia donde tú le señalas, él no está usando ninguna teoría. Sí, cuando un bebé de 2 años mira hacia donde está mirando la mamá, o de 1 año, no está usando ninguna teoría. Y tampoco hay una mente, y esto pues confunde a muchas personas, dado que vuelve a llevarnos como a una instancia dualista o reforzar todas esas teorías computacionales que no son tan precisas, ¿sí? Algunos autores prefieren hablar de cognición social, prefieren hablar de otros conceptos como los que vemos acá, de inferencias, que es el que hemos usado, o simplemente de mentalización, ¿sí? Como las diferentes habilidades de mentalización. Entonces vamos a usar acá la palabra mentalización para referirnos a diferentes habilidades para poder inferir las acciones ajenas y poder atribuir estados psicológicos a los demás, ¿no? Entonces, en este modelo, yo no me acuerdo ni de dónde lo ¿quién lo propuso? Se habla de 3 niveles de inferencia mental o de mentalización. Un nivel puramente sensoromotor, un nivel intencional y un nivel verbal. El nivel puramente sensoromotor, ya lo hemos esbozado un poco cuando vimos las habilidades de cognición social, de percepción-acción, ¿sí? Tiene que ver con, al menos, con, por un lado, sin, es resonar con las otras personas, es decir, de imitar de estos componentes que llamamos de sincronías bioconductuales, de ajustar tanto visceral como motor, como somáticamente, nuestro comportamiento al de los demás, ¿sí? Y se va desarrollando, pues, como lo vimos, con todo el sistema de neuronas espejo, de resonadores somáticos y también de resonadores viscerales, muy tempranamente, ¿sí? Durante el primer año de vida, esto no es puramente humano, lo vimos con las imágenes de los gatos, los perros que se sincronizan con sus cuidadores, que se desarrollan muy temprano. Luego tendríamos como el componente de asignación de intenciones en las acciones, ¿sí? Es decir, básicamente, cuando nosotros comenzamos a imitar, después de que comenzamos a imitar a otras personas, prontamente pues va emergiendo una sensación corporal y subjetiva y emocional de que las acciones de los otros, de que toda acción está acompañada de una intención corporalizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cuando los niños comienzan a usar el referente social. Ya también lo hablamos, es todo esto de atención conjunta. Está relacionado con la atención conjunta, ¿sí? Entonces, el niño ve llegar a algún extraño a la casa y voltea a mirar a la mamá, ¿sí? Para leer las señales sociales que están en las expresiones de la mamá, dado que esas señales pues le brindan información, o sea, la acción misma de la mamá le brinda información sobre qué hacer, sobre la intencionalidad de los otros, ¿sí? Vimos esta como esta sincronía triádica también estaría acá. Vygotsky incluso también estudió muchísimo y se ha estudiado bastante la importancia del señalamiento en los seres humanos, ¿no? Entonces, usar el señalamiento para poder acceder como una lectura de intencionalidad en el cuerpo, corporizada, ¿no? Nada mentalista. Entonces, los niños lo mismo, entre 1 y 2 años comienzan a saber que a dónde se les apunta es donde hay un deseo de la persona que está señalando o apuntando, o hay información social, ¿sí? Y comienzan a usar también el señalamiento, el apuntar o el seguimiento de la mirada para guiar su comportamiento, ¿no? Entonces también emerge muy tempranamente y comienza a nivel sensoromotor, a nivel perceptual, a dar información sobre qué desean los otros y qué quieren los demás. ¿Listo? Y luego tendremos el segundo nivel, que será el nivel de las inferencias intencionales, como ya lo hemos hablado, que es usar las palabras o el lenguaje intencional, desear, querer, pensar, recordar, ¿sí? Amar, para
explicar la conducta de los demás, pero básicamente entonces, y pues va surgiendo entre el segundo y cuarto año de vida. Aquí no podemos hablar todavía de un uso de una teoría de la mente como tal, sino más de un uso de palabras intencionales que acompañan o que anteceden las acciones sociales. ¿Listo? Entonces, algunas tareas que vemos acá serían entonces ya poder, por ejemplo, pasar tareas como de lectura de la mirada, que ya en algún momento las vamos a hacer, y usar las convenciones sociales para resolver tareas. Y llegaríamos por último al tercer nivel, que sería el de la inferencia mental explícita verbalizable, donde ya se usan teorías como creencias para explicar el comportamiento de los otros, ¿no? Entonces, tal persona hizo tal cosa porque aquello, ¿no? Entonces emerge, por ejemplo, la habilidad emocional de comprender las emociones, ¿sí? Las personas lloran porque se sienten tristes, ¿sí? O las personas cuando adquieren un premio se sienten alegres o se sienten orgullosas, cuando también va a surgir pues toda esta emocionalidad social y todas esas teorías sociales de cómo funcionan lo psicológico, cómo funciona los aspectos la explicación del comportamiento, ¿no? Y se ha estudiado con tareas como de engaño táctico, de falsas creencias de primer orden, que ya las vamos a ver. Por último, tendríamos entonces el nivel de donde esas teorías ya se vuelven más complejas, básicamente, a través de el uso de componentes cognitivos mucho más robustos, como la metacognición, la teoría de la memoria de trabajo y demás, se expanden el control atencional para hacer juicios y para manipular teorías cada vez más complejas, ¿sí? Que va a emerger pues ya más tardíamente en la niñez. Si se dan cuenta, todo esto es una línea de desarrollos de las habilidades de mentalización, ¿sí? Bueno. Cotidianamente, ¿no? Sino en la literatura, típicamente cuando las personas hablan de teoría de la mente o mentalización, se refieren pues como si fuera una sola habilidad, pero en realidad son múltiples, que nos refieren como comprender y acceder a lo que los demás piensan, hacen y demás. Otros trabajos que no usan este tipo de modelos, por lo menos discriminan que hay dos niveles de teoría de la mente o de mentalización, uno no verbal y uno verbal. ¿Sí? Uno no verbal, que tendría que ver con esta parte de inferencia perceptual, y uno verbal, que tendría que ver con esta parte de inferencia explícita. Este nivel 2, muchos en algunos otros niveles, la mayoría de los modelos no lo incluyen. Esto es un poco más del modelo que yo les propongo y es basado un poco en otros trabajos, un poco más culturalistas, ¿sí? A nivel de entonces de neurobiología, lo que se ve es que a nivel de la teoría de la mente no verbal, por lo menos recluta áreas del lóbulo parietal inferior, como son el giro supramarginal y la. ¿Sí? Este sería el giro supramarginal, como vemos acá. Y que está asociado pues con esa teoría de la mente más implícita, ¿sí? Como lo ven acá. Pero ya la emergencia de la teoría de la mente un poco más explícita, ¿sí? Implica necesariamente la unión temporoparietal, ¿sí? Esto de acá, que implica giro angular, giro temporal superior, posterior, ¿sí? Principalmente en el hemisferio izquierdo, y bueno, bilateral. Componentes temporales, como los polos temporales. ¿Sí? Y componentes prefrontales como la corteza prefrontal dorsomedial, el precuneus y la corteza cingulada anterior. ¿Listo? Entonces vemos una diferencia enorme entre la teoría de la mente o la mentalización no verbal y la verbal. ¿Sí? La no verbal implica más componentes de integración multimodal y un poco componentes sensoromotores. Mientras que la teoría de la mente verbal implica más áreas
también por multisensoriales de asociación, pero más extensas y ampliamente distribuidas en algo que se ha conocido como el cerebro social. ¿Sí? Esto va madurando, esto va cambiando a lo largo de la vida. Vemos cómo entre los niños y los adultos va habiendo un cambio a nivel de la activación. Cada vez los adultos se activan de una forma más robusta estos componentes laterales, o sea, ya como un todo, la red de la mentalización, ¿sí? Pero después, básicamente, desde los 5 o 6 años ya. Es mucho más fácil comenzar a fortalecer esta red para ponerse en el lugar de los demás, ¿sí? Listo, entonces es una red que emerge después de los 5 años, 4 o 5 años, pero se va fortaleciendo y se va volviendo mucho más robusta en adultos, ¿sí? Entonces los adultos lo que hacen es ser mucho más eficientes en usar un circuito ampliamente distribuido, regulado principalmente por componentes prefrontales, para ponerse en el lugar de los otros. Aquí hay más investigaciones que muestran un poco cómo la diferencia entre los componentes puramente sensoromotores y los componentes más verbales. Listo. Incluso, pues, la importancia de la unión temporo parietal, ¿sí? Y su conectividad con el surco temporal superior en la emergencia de esta teoría de la mente. Bueno, vemos entonces en diferentes tareas, por ejemplo, acá a los 5, a los 8 y en adultos, ¿sí? En tareas mentalistas, interacción social y en tareas físicas, de percepción física, ¿sí? De objetos, por ejemplo, les ponen objetos para que los perciban, para que los discriminen, y vemos cómo a los 5 años la red mentalista y social está muy bastante similar. Entonces, este es el tiempo, milisegundos, esta sería como la actividad, ¿sí? Entonces, esto sería el nivel de actividad de la unión temporoparietal, entonces responde de forma muy abundante para dimensiones físicas y para dimensiones mentalistas y sociales. Más adelante, en la niñez intermedia, estas diferencias se van haciendo un poco menores, ¿sí? Y vemos una respuesta más intensa para los aspectos mentalistas y donde la percepción de objetos sociales y físicos pues, se vuelve mucho más similar. Y ya en los adultos es una red que simplemente se activa para tareas mentalistas, ponerse en el lugar del otro y ya no para ver otras personas o para ver objetos, ¿no? Entonces, esto lo que muestra es que durante el desarrollo, la unión temporoparietal cada vez se vuelve muchísimo más selectiva y específica para tareas en derecha, ¿no? Para tareas de tipo mentalistas, ponerse en el lugar del otro y no tanto para otro tipo de tareas, ¿no? Esto también con la corteza prefrontal dorso medial. Bien, esto pues puede tener diferentes líneas y trayectorias en niños, niñas, esto depende mucho de la cultura, depende de los diálogos, ¿sí? Se ha visto en varios estudios transculturales que no es lo mismo, que no son las mismas líneas y no tienen las mismas habilidades niños en África, niños en China, niños en Norteamérica, niños en Sudamérica, dado que el desarrollo de estas habilidades depende enormemente de la interacción social. Las teorías o los modos de vida de cada cultura y pues hay culturas en las cuales no es necesario estar pensando tanto verbalmente en qué piensan los demás, ¿sí? Y en diferenciar el yo de los otros. En culturas un poco más anglosajonas y occidentales y la nuestra, pues esto cada vez se ha vuelto más importante, pero no quiere decir que todos los seres humanos funcionen de la misma forma, ¿no? Bueno, dentro de las tareas que se utilizan para evaluar la teoría de la mente, tenemos, por ejemplo, las tareas de falsa creencia, ¿sí? Y dentro de estas tareas de falsa creencia, pues es típica, es clásica esta tarea de Sally y Annie. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? No. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien quiere participar acá, que levante la mano. ¿No? En esta tarea, entonces vemos, por ejemplo, digamos que hay una niña que se llama Sara y una niña que se llama María. ¿Sí? Sara está jugando con una muñeca, la guarda en un lugar, digamos en esta caja, ¿sí? Y en ese momento María, la mamá de Sara, la llama. Sara sale de la habitación, María le va a jugar una broma y saca el juguete y la muñeca de la caja y la guarda en su bolso, ¿sí? Cuando llegue Sara, ¿dónde va a buscar la muñeca? ¿Qué creen? ¿Dónde la buscaría? Es una tarea muy Dice que simple. azúcar. Sí, Carlota, en la caja. ¿Por qué la buscaría en la caja, Carlota? ¿Hablaste, Carlota? ¿Quién fue que habló? No me di cuenta. Hola, ¿quién fue que habló? No Bueno, pues la buscaría donde la dejó, ¿no? Que fue en la caja. Y dado que esto pues le facilita a ella, la buscaría ahí pues porque lo que ustedes piensan es, lo que tienen es la falsa creencia que tiene Sara, ¿no? Eso es por eso se llama tarea de falsa creencia. Ustedes están asumiendo o están pensando o están usando la falsa creencia que tiene Sara sobre el conocimiento. Si ustedes no pudieran acceder a esa falsa creencia, pues tendrían serias limitaciones para entender el mundo social, ¿sí? Entonces, ¿qué podría pasar en diferentes niños que pueden llegar a ser catalogados como con trastorno del espectro autista, que no logran pasar estas tareas porque no logran ponerse en el lugar, o sea, no logran pensar en la falsa creencia de Sara, ¿sí? Si no se dejan guiar por lo que ven, ¿sí? Esto también, pues, todos conocen esto que son, ya estamos próximos a Navidad, una caja de galletas, ¿no? Ustedes llegan donde su abuela y ustedes, ¿qué piensan que hay en la caja de galletas? Galletas, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué suelen guardarse en las cajas de galletas? Hilos. Hilos. Gracias, Julieta. Entonces, digamos que Julieta quiere hacerle pasar una broma a un primito. Y llega y ella entonces le va a decir al primo: Oye, Felipe, ¿te gustan las galletas? Sí, ¿quieres una galleta? Sí, cierra los ojos y mete la mano. ¿Sí? ¿Y por qué puede hacer esa broma, Julieta? Pues gracias a que ella tiene la falsa creencia, o sea, reconoce la falsa creencia que puede llegar a tener su primito. Y ver, en lugar de ver de que hayan galletas, hay hilos. ¿Sí? Entonces, estos son típicos ejemplos. Hay varias tareas que uno puede hacer así, ¿no? Entonces, con los niños para saber si, para evaluar la falsa, si tienen habilidades de falta de manipulación de la falsa creencia. Entonces, tomas una caja de crayones, y entonces, en lugar de crayones, metes, qué sé yo, palos, y entonces le dices a los niños: Oye, mira, ¿qué crees que hay acá? Crayones. Ah, bueno, miremos. Ah, no, son palos. Entonces, hagámosle el jueguito a tu compañero. Entonces, ¿qué crees que él va a decir cuando yo le muestre qué hay? Él va a decir que hay crayones. ¿Sí? Entonces, se sabe que antes del cuarto año de vida, los niños no logran pasar estas tareas verbales de falsa creencia. Entre más dependa la tarea de los sobre componentes verbales, más desafiante y más difícil va a ser que pasen esa tarea, ¿no? Y también se utilizan ese tipo de tareas para evaluar las habilidades de teoría de la mente, como de lectura de la mirada. ¿Sí? Entonces, ¿quién me quiere decir cómo creen que se está sintiendo la persona que está en esta imagen? Cuéntame, Julieta. Asustado, profe.
puede llegar, está asustado, muy bien. Entonces, simplemente con unas pocas señales de los ojos, del C, es suficiente para que algunas personas, para que podamos leer algunas intenciones, ¿no? Entonces, asustado. Entonces, esto también se va desarrollando más o menos entre el tercer al quinto, sexto año de vida. Se desarrolla muy temprano y hace también referencia a estas habilidades de mentalización, ¿vale? ¿Esta persona cómo creen que se esté sintiendo? Compungido. Compungido, eso. Es que nosotros no usamos mucho esa palabra. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. Nicolás. Muy bien. María Camila, cuéntame que estás levantando la mano. ¿Cómo se siente? Ah, pues ella está como de deseo, como ahí provocando. Está toda provocativa, ¿cierto? Eso. Entonces, bien, muy bien. Entonces, parece que ustedes no tienen muchos problemas de trastornos del espectro autista, por lo menos en términos de cognición social, ¿sí? En términos de ponerse en el lugar de los demás o de leer las intenciones ajenas. Sí. Entonces, son otras tareas que se pueden usar, son tareas, por ejemplo, de ironía, para ver si las personas pueden comprender cómo se hace la ironía de una frase, ¿sí? Como las que están ahí. Entonces, un niño está mirando, un grupo, cuente, a ver, ¿puedo jugar con ustedes? Y uno le dice, sí, claro, cuando las vacas huelen. Entonces, pues, lo que se dice entre líneas es la intención. Y el contenido es que no lo puedes hacer. Claro, ese tipo de tareas es mucho más complejas. Entender esto requiere pues el uso. Esto pues se requiere que se usen ese tipo de frases. Uno entender un sarcasmo, una ironía o una metáfora o un refrán, pues es mucho más fácil cuando se usa cotidianamente, ¿no? Entonces, esto de cuando las vacas vuelen, pues es más fácil que cuando digan, sí, claro, cuando los elefantes naden, ¿no? Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso también depende mucho del uso, ¿no? Entonces, también más o menos entre el quinto al sexto año de vida van emergiendo la capacidad. Recuerden, entre menos se use, entre más dependa de componentes verbales, entre la historia sea más exigente en términos de memoria de trabajo, pues va a ser mucho más difícil que los niños logren pasar esas tareas. Si tú liberas componentes de memoria de trabajo, de comprensión, de uso verbal, le pones dibujitos y demás, la vuelves más gráfica, más tempranamente se va a pasar las tareas de teoría de la mente, ¿sí? De falsa creencia o de comprensión de sarcasmos, ironías y demás. Básicamente también entonces cerca, alrededor de este cuarto año de vida es cuando emerge la habilidad de engañar, ¿sí? Engañar verbalmente, ¿sí? Es decir, mentiras, ¿no? Entonces más o menos a esta edad es que los niños pueden comenzar a usar el conocimiento que tienen otras personas para identificar, para saber, pues para poder engañar a otras personas, ¿no? Entonces, aquí ya no tenemos mucho tiempo, pero hay unos videos en internet bien interesantes. Y una prueba muy simple de saber si un niño puede decir una mentira es con un botoncito. Entonces, ustedes toman un botón y juegan con los niños, entonces ustedes lo esconden. Y si él, y él tiene que adivinar en qué mano lo escondieron, ¿no? Bien, listo, la adivina. Luego se le pide al niño que haga la misma acción, que él lo esconda. Si el niño es capaz de esconderlo, quiere decir que es capaz de engañarte. ¿Sí? Si el niño, cuando va a hacer la tarea, no es capaz de esconderlo, no es capaz de engañarte. Porque para los niños, antes de usar con habilidad sus habilidades de mentalización, para ellos, si ellos saben, ustedes saben, ¿sí? No son capaces de discriminar o dividir sus creencias de las falsas creencias que nosotros tenemos o de las creencias que los demás tienen, ¿cierto? Estarían en un modo de funcionamiento un poco egocéntrico. O sea, eso también se refería a Piaget cuando hablaba del pensamiento egocéntrico y los problemas de descentralización en los niños pequeños, ¿sí?
que en últimas también era una limitación de cognición social, ¿no? Y ya el uso de mentiras piadosas y más. Entonces, personas que tengan dificultades o niños que tengan dificultades para lograr o personas que por las lesiones cerebrales o por algún tipo de problemas del desarrollo o genético, lo que sea, tengan dificultades en usar o entrenamiento, como hemos visto, se entrena, en usar las habilidades de la teoría de la mente, pues se les va a dificultar entender los sarcasmos. O van a ser un poco crueles, no van a poder usar o el conocimiento o las mentiras piadosas para hablar con los demás. Y eso pasa, y yo veo algo muchas veces, algunos patrones de comportamiento muy, en algunas regiones colombianas, de, es que yo no tengo pelos en la lengua, es que hay que decir todas las cosas. No, estar en sociedad implica también no hacer sufrir a los otros y usar el conocimiento de una forma tal que te permita fortalecer y los vínculos sociales y que vaya en pro del bienestar de todos. Entonces, por eso, la mentir es bueno siempre y cuando vaya en un fin de hacer sentir bien a los demás, ¿no? Entonces, si llega tu novio o tu novia y te dice, ay, ¿cómo me veo? Y tú le dices, no, te ves horrible, pues creo que esa relación va a fracasar. ¿Sí? Y otras tareas son, por ejemplo, esta de meteduras de patas. ¿Alguien me ayuda a leer la tarea de meteduras de patas ya para ir cerrando? Dale, Catalina. Jorge Gómez, el gerente de ABC Programaciones, llamó a todo su personal a una reunión. Tengo algo que decirles, manifestó. Juan Mercado, uno de nuestros contadores, está en el hospital muy enfermo. Tiene cáncer. Todos se quedaron mudos asimilando la noticia. Roberto, un ingeniero de sistemas que llegó tarde, dijo, hola, escuché un buen chiste anoche. ¿Qué le dijo un paciente terminal a su doctor? Jorge dijo, está bien, vamos abajo a trabajar. ¿Ven? Entonces ahí está claro. Entonces aquí, bueno, aquí simplemente todos nos reímos, ¿vale? Lo que pasó. Pero la prueba sería, Catalina, ¿tú crees que alguien dijo algo inadecuado o que no debió haber dicho en ese contexto? Sí, el ingeniero, Roberto. ¿Por qué crees que lo dijo? Porque creo que metió la pata, porque creo que lo dijo. ¿Cómo así? Sí, ¿por qué crees que él metió la pata? Ah, porque él no sabía que pues ahorita era un tema delicado hablar sobre pacientes terminales. Entonces, ahí es un típico, esto también se llama como tareas de Faustball y se usan muchísimo también y se ha visto, por ejemplo, que personas también, problemas, niños con algunos niños con trastornos del espectro autista, personas con trastornos de tipo esquizotípico, algunas formas de esquizofrenia y una enfermedad neurodegenerativa que se llama trastorno demencia frontotemporal, que es una variante del Alzheimer que afecta más la conectividad de la corteza prefrontal con los lóbulos temporales y parietales, tienen serios problemas. Entonces, esas personas suelen ser más crueles, suelen dificultárseles quedarse calladas, o sea, pero no es porque sean impulsivas, sino porque no comprenden muy bien este tipo de escenarios. Cuando alguien mete o cuando no hay que meter la pata. Y básicamente, para saber lo que tú me acabas de decir, tú tienes que ponerte en el lugar de las demás personas que están ahí. ¿Sí? De resto, este tipo de tareas se pasan muy fácilmente. ¿Listo? Y ya tenemos las tareas de falsa creencia de segundo orden, donde tú debes usar, para pasar la tarea, dos falsas creencias. Esto no solamente ya tiene que ver con tus componentes de mentalización de cognición social, sino ya un poco componentes de control cognitivo ejecutivo más exigentes y verbales. El procesamiento verbal es una historia mucho más exigente. Por ejemplo, acá Matilda quiere un gatico de cumpleaños, la mamá le dice que ni por el chira le va a comprar un gatico, pero y la mamá va, le dice que le va a comprar una muñeca. Entonces, la falsa creencia acá es, y la mamá va y le compra el gatico. Sí, efectivamente. ¿Sabe Matilda que su mamá le compró un gatico? No, es manejar la falsa creencia. La primera falsa creencia, la de primer orden, sería saber que Matilda no sabe que le compraron un gatico, sino que ella cree que le compraron una muñeca. Esa es una falsa creencia, ¿no? La mamá guarda el gatico, un poco cruel, en un baúl para esconderlo. Matilda va a buscar sus patines y lo que encuentra es el gatico, ¿sí? Sabe la mamá que Matilda ya encontró el gato.
Y sabe Matilda que la mamá le compró un gato en lugar de la muñeca. Entonces, no, ¿cierto? Las dos cosas. Entonces, acá ya tenemos dos, una falsa creencia en dos personas diferentes, y entonces ahí tendríamos una falsa creencia de segundo orden, ¿no? Entonces serían como los principios para poder contar un buen chisme, ¿no? Tienes que tener en cuenta lo que creen y saben diferentes personas, ¿sí? Bueno, aquí vemos una tarea un poco más exigente de teoría de la mente, y vamos a ver quién la puede pasar. Vamos a ver por unos 5 puntos de participación si alguien pasa esta tarea. ¿Quién quiere participar? Catalina, cuéntame. Bueno, a ver, mira, te la explico. Pongámosla en contexto colombiano, ¿no? Entonces, unos paramilitares enterraron hasta el cuello a unos campesinos, ¿listo? Y les pusieron un gorro, un sombrero, habían dos sombreros blancos y uno negro. Entonces les pusieron a dos uno blanco y a dos uno negro, ¿listo? Y los pusieron a mirar hacia el frente y les dijeron que si llegan a voltear a mirar hacia otro lado, pues los mataban, ¿listo? Cada uno solo puede mirar entonces hacia el frente y ver a lo que está hacia el frente. Hay un muro, entonces la persona que está frente a, entonces el A solamente va a poder ver el muro, el B solamente va a poder ver el muro, el D puede ver al C y al B, y el C puede ver al B, ¿listo? Entonces así que están arreglados. Les dijeron, bueno, ustedes tienen solamente 10 minutos para adivinar o decirnos cuál es el color del sombrero que tienen puestos, o los vamos a matar a todos. Solamente uno de ellos los puede salvar. Uno de ellos, con 100% de certeza, puede saber cuál es el sombrero, de qué color es el sombrero que tiene puesto. ¿Listo? Catalina, ¿cuál es? El D, porque es el único que puede ver un patrón. El D. Bien. María Camila, dime tú. O sea, yo también pensaría que es el D, pero no tiene sentido porque ya hubiera dicho algo. Entonces, pues descarto el D, pero no sé cuál podría ser. De pronto Tienen que usar conceptos el C. mentalistas. ¿Por qué El el C. C? Porque el D ya hubiera dicho algo y el C ve al del B. Sí. Muy bien, Camila, es esa la respuesta. ¿Sí? Entonces, la única forma de pasar este test es que tú uses el conocimiento que cada uno tiene de los demás. ¿Sí? Entonces, el C, pues solamente ve uno blanco, ¿cierto? Pero el C sabe que el D los está viendo a ellos, al C y al B. Si él tuviera uno blanco como lo tiene el B, el D ya hubiera hablado, como tú muy bien lo dices, ¿cierto? Dado que el D no ha dicho nada, el C pues piensa, yo debo tener un color diferente al B, porque si no, el B o el D hubiera dicho, yo tengo blanco, porque estos dos, digo, yo tengo negro porque estos dos tienen blanco. Sí, entonces dice, ah, bueno, entonces yo no tengo blanco, yo lo que tengo es negro, porque el D no ha hablado. ¿Sí? Entonces, el C usa el conocimiento que tiene de las creencias, la teoría de la mente, la mentalización que tiene sobre los demás para saber que no hay forma de errar de que él tiene un sombrero negro. ¿Sí? Entonces, la única forma de pasar esta tarea es usando el conocimiento de los demás. Muy bien, Camila. Entonces, este tipo de teorías, entonces, y ya para ir cerrando esta parte teoría de la mente, entonces, principalmente acerca de la neurobiología de estos componentes, pues ya lo hemos hablado, que es esta red, la red de mentalización, que implica corteza prefrontal dorsomedial, precuneus, corteza cingulada posterior, unión temporoparietal, ¿cierto? Polos temporales, ¿sí? Muy bien, o sea, cuando ustedes hacen este tipo de tareas, cualquiera de este tipo de tareas, estamos exigiendo y entrenando esa red. Algo interesante es que por muchos años la investigación en neurociencia cognitiva encontró que cuando las personas están en estas máquinas, en estos resonadores, y no están haciendo nada, se activan zonas del cerebro muy similares,
¿sí? Unión temporoparietal, precuneus, corteza cingulada posterior y corteza prefrontal, medial y dorsomedial, ¿sí? Entonces la gran pregunta acá era, ¿por qué son tan similares los dos circuitos que se activan cuando piensas en otros o cuando no piensas en nada? Y la respuesta es muy fácil y es que cuando, por un lado, nuestro modo por defecto, nuestro cerebro, cuando no por defecto, siempre es un cerebro social. O sea, cuando nosotros no estamos pensando en nada, pues nos pondremos a echar globos y a autohablarnos. Es decir, ingresamos en una instancia social. Y las tareas de teoría, de memoria de trabajo, de control ejecutivo, lo que activarían sería una red que inhibe esta red social. Entonces nosotros estamos o en una red de atención, de control ejecutivo, o en una red de pensamiento social. ¿Sí? A esto Matthew Lieberman lo ha llamado la memoria de trabajo social, como una propuesta adicional a este modelo de memoria de trabajo de Baddeley que ya habíamos visto, y es que cuando realizamos tareas sociales o cuando pensamos en los demás, lo que hacemos es usar nuestra memoria de trabajo social. ¿Listo? Esta memoria de trabajo social, entonces, pues la he estudiado bastante y ha hecho varios trabajos bien interesantes. Como por ejemplo, no sobrecargan, no generan estrés, no generan ansiedad, no generan todos esos problemas fisiológicos que sí generan la memoria de trabajo cognitiva o la de Baddeley, la de control ejecutivo, dado que no requiere esta sobreactivación. Y esto podría ser una alternativa pues, para todos estos niños que tienden a ser diagnosticados con TDAH, para las personas que no se les facilita resolver problemas a corto plazo, y entonces la alternativa es usar a los demás. Piensen en otras personas sobre cómo los demás entenderían este trabajo, cómo los demás resolverían esto. Y tal vez así podríamos tener alternativas sociales de enseñanza, por ejemplo, aprendiendo a enseñar, ¿sí? O sea, tú vas a aprender como si fueras a explicárselo a otra persona, ¿sí? Vez tendremos menos problemas en la educación. Lo otro es que esto rescata la importancia del descanso para el desarrollo intelectual y para la comprensión y el funcionamiento en diferentes contextos sociales, ¿sí? Entonces el descanso no sería vagancia, pérdida de tiempo, sino sería un modo de resolver trabajos de forma social. ¿Listo? Entonces esto sería básicamente los componentes de teoría de la mente y de mentalización que nos hacían falta. ¿Alguna pregunta ya para cerrar acá?